Daniel San, bienvenidos a tu sexto programa de Cuenta Regresiva. ¿Cómo estás, Mili? ¿Estás hermosa hoy día, o no? Sí, Gavisita. Buenas tardes, mi gente hermosa de Cochabamba. ¿Cómo están? Es un gusto compartir al nuevo programa de Cuenta Regresiva, donde les mostraremos diferente material de Turisteando, Pasa la Voz. Y también quiero agradecer a Michael, que nos dejó hermosa. Muchas gracias. Miles de besos, Michael. Gavisita, ¿cómo estás? Yo todo muy bien por este hermoso peinado. Mil gracias, Michael. En serio, quedamos hermosas. Y bueno, en nuestro sector turismo nos fuimos hasta Morochata. ¿Y quieren ver esto? Pues vamos al siguiente sector, que es Turisteando. Morochata es la segunda sección municipal de la provincia de Ayopaya, ubicado al noreste de Cochabamba. Cuenta Regresiva visitó esta tierra hermosa, patrimonio cultural, lleno de paisajes naturales y rico en costumbres y tradiciones. Morochata, uno de los municipios con una vegetación envidiable de la región y con una zona bendecida por Dios y la Virgen del Rosario. Lleno de paisajes naturales, grandes cerros y cristalinos ríos, goza de amplia vegetación, flora y fauna. Morochata conserva su esencia natural y variedad de especies animales criados para la producción. Cuenta con un clima cálido y favorece a la producción. Entre los más destacados del sector, la producción de papa, reconocida por ser una de las mejores por su exquisito sabor. Hola amigos de Cuenta Regresiva, hoy nos encontramos en la provincia Ayopaya, en el municipio de Morochata y la comunidad La Chiraya. Hoy se realiza la Feria de la Chirimoya y la Palta, acompáñenos a ver un poco más de sus paisajes y la feria que se está realizando hoy. Plata, solo
que caracteriza a sus paltas? ¿Por qué ganó estas paltas como primer lugar? Ah, sí, dice por la mantequilla, ¿no? Son más mantequillosas, ¿no? ¿Qué se llaman estas paltas? Sí, la variedad Haas y el este nomás. Casi no hay mucho, ¿no? Un poco nomás hemos traído. ¿Qué variedades ha traído? Haas nomás el principal es. Y bueno, ahí vimos el material gracias a Normita, Jocelyn y Moisés, porque ellos se dirigieron hasta la feria productiva de Morochata. Mencionarles, y como vieron en el video, que Morochata es, produce la palta, la papa y la chirimoya. Y nuestra amiga Milly nos va a comentar algo y darnos consejos sobre la palta, ¿verdad? Sí, Gaby, comentarte que la palta es exquisita, además que contiene grasas, nutrientes, sirve para el pelo y también se lo puede consumir con ensaladas, Gaby. Bueno, Gaby, ahora nos toca pasar a los juegos de antaño. Queremos agradecer a los Scouts de La Salle. De cuenta regresiva, hoy nos encontramos en el con el grupo Scout de La Salle. Hoy vamos a jugar con los niños Tawasara. Este juego consiste en que dos personas se van a poner frente a frente y se van a elegir o van a decir el nombre de una fruta, una verdura o algún objeto. En este caso, uno de los niños va a venir y va a elegir un nombre, el nombre de las que las dos personas van a escoger. Entonces ya el niño se va a ir formando detrás de cualquiera de las personas y así sucesivamente hasta terminar el juego. Hoy nos están esperando los niños, así que vámonos a jugar. ¡3, 2, 1! ¡Cuenta regresiva! Tawasara, Tawasara, el último se quedará. Tawasara, Tawasara, el último se quedará. Ya. ¿Qué fruta te gusta más? Ya. Tawasara, Tawasara, el último se quedará. Pomelo o uva. No me la sabes, mi primo. Tawasara, Tawasara. ¡Una, dos, tres! ¡Ay! 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 ¡
¿Listos? Una, dos, tres. Buenas tardes, mi nombre es Diana, soy del grupo Scout La Salle. Actualmente soy responsable de niños de 7 a 11 años y quiero agradecerles porque han venido a hacer una actividad muy divertida con nosotros y también quiero aprovechar para invitarles a una kermés que vamos a tener el 16 de junio. Justamente esta actividad es para recaudar fondos y comprar material para nuestro grupo, ya que hacemos campamentos, actividades donde ayudan a nuestros niños dentro de su desarrollo integral. Les enseñamos valores, les enseñamos técnicas campistas y muchas actividades donde ellos pueden aprender destrezas y demás. Entonces, les invito cordialmente y les esperamos en la Plazuela Cobija desde las 10 de la mañana. Van a haber grupos invitados, vamos a tener bailes y muchas actividades. Hasta luego y muchas gracias. Lindo recordar esos juegos. Muchas veces yo jugué, pero lo conocía de otra manera. Pero aquí estoy aprendiendo más, porque lo conocemos de diferente forma en todo el país. Exacto, Gaby. Comentarte que este juego yo lo recordé jugando con los de la Full del horario de Tony. Entonces yo me recordé porque esta canción dice Tawasara, Tawasara, el último se quedará, o sea, Gaby. Bueno, Gaby, ahora pasamos a otro sector donde es más informativo. Claro que sí, ahora todos los estudiantes debemos estar bien informados acerca de la UEPSIS, pero no les comento más y vamos con este spot gracias a la unidad de producción audiovisual. Desde la Unidad de Previsión y Servicios de Información UPSI, se habilitó un formulario de actualización de datos personales, mismos que permitirán mejorar la privacidad y el acceso a la UEPSIS de los estudiantes de las distintas carreras y facultades de la Universidad Mayor de San Simón. El principal objetivo de habilitar este formulario es actualizar los datos personales de todos los estudiantes. Sin embargo, uno de los puntos fundamentales además es asegurar la privacidad de la información en el WebSIS. Los pines de acceso para la inscripción de ustedes estudiantes para que sea más seguro. Ya no va a salir en su boleta de matriculación los pines, sino que van a llegar a su correo electrónico. Se está habilitando en las páginas principales de la universidad y también va a correr por todas las redes sociales de la institución una especie de infografía de cómo deben llenarlo el formulario. Y bueno, ahora sí ya están bien informados acerca de la actualización de la UEPSIS, pero cualquier duda o consulta puede dirigirse a la UPA, a Alfredo, a Eric o si no a Rodrigo. Ellos les tendrán bien informados acerca de todo. Y no solo de eso, sino que también usted puede dirigirse a hacer sus trabajos porque las máquinas cuentan con todos los paquetes de Adobe. También hay un set donde usted puede realizar prácticas. Gaby, entonces queremos informar a todos los chicos, los estudiantes de la carrera, que se aproximen. Como dijo Gaby, les ayuda mucho en los trabajos. Gaby, no nos olvidemos de mandar saludos al equipo de producción que se encarga de realizar todo el material que les presentamos a nuestra audiencia de Cuenta Regresiva. También queremos mandar saludos a Michael una vez más. Besos. Muchas gracias a toda la audiencia que nos ve, a todos nuestros familiares, amigos, a Wari, a Luis. Muchas gracias por vernos. Y bueno, llegó la hora de decir adiós. Bueno, hasta un pronto, ¿no?
Y esto es 3,